¿Cómo están? Bueno, nada, estoy aquí en la casita esperando que una amiga me avise porque vamos a salir un grupito. Todavía no sé exactamente quiénes van. Como ustedes saben, yo cuando son cosas así grupales, dependiendo de si ellos quieren salir en los videos, grabaría o no grabaría, así que no les confirmo nada. Pero bueno, el punto es que estoy esperando que me avisen, porque como cosa rara, yo siempre estoy lista antes de tiempo y he estado así como esperando, esperando y esperando. Pero bueno, nada, me estaba arreglandito y no tengo mucho que hacer. En realidad me quería poner a editar, pero tenía tiempo que no salía con ellos. Entonces fue así como, bueno, voy a salir y después en la noche me pongo a editar. Pero sí, a veces hay que decidir entre una y otra cosa. Y ahí me está sonando el teléfono, vamos a ver si ya nos tenemos que ir. Y sí, efectivamente, ya era hora. Miren cómo están las escaleras todas forradas por lo que les estaba contando que están renovando los baños. Estoy como que obstinada con esto, pero bueno, ya creo que faltan unos meses para que me toque mi baño, porque sí, han tardado muchísimo. Hay gente que me dice, ¿todavía están con eso? Y es como que sí, es que me dijeron que se iban a tardar como año y medio.
Y esos ruidos que escucha, aunque hoy no se está escuchando tan duro, es justamente eso. Pero bueno, ya, sigo con ustedes. Y bueno, lo peor es que me dijeron que me voy, bueno, en parte creo que es positivo el hecho de que me voy a tener que mudar los días que ellos entren a mi apartamento, porque mi apartamento es muy chiquitito en realidad. En realidad, pensándolo bien, sí es una locura el hecho de quedarme dentro del apartamento mientras que ellos lo estén reparando. Pero al mismo tiempo, tenemos que quedarnos en un lugar que no es muy económico. Ellos después nos van a regresar el dinero, pero el punto es que igual tienes que pagarlo. Entonces es como que fuerte porque tienes que pagar eso. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Y bueno, ya estoy prácticamente llegando porque nos vamos a encontrar aquí en Starbucks. Pero nada más les quería comentar que fue demasiado cómico, porque el clip anterior lo corté súper rápido porque yo iba caminando normal y me conseguí un amigo y me dijo: ¿estás fishing? O sea, pescando, porque yo tengo el palo y después está la cámara. Y dije: estoy grabando, no pescando. Pero me dio demasiada risa que pensó que era una caña de pescar. Por un ratico cambiamos el lugar y nos vinimos a Hyde Park. Miren que ahí la catedral y la fuente. Y a ella ya la conocen, pero tenían tiempo sin verla. Y nosotros no nos habíamos visto desde diciembre. De hecho, nos acabamos de ver, nos dimos feliz año, feliz Navidad, feliz Día de Reyes, feliz todo. Pascua. Exacto. Y ella le trajo un regalito. A ver si te gusta. A ver si le gusta, a ver si le gusta. Y ya te di el tuyo. ¡Ay, tan bonito! Y ya le doy. ¡Ay, eso besito! Espera esto. Bueno, ya voy camino a casita, así que me voy a despedir de una vez. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este vlog. Un beso gigante. No te vayas sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete abajo en el botoncito rojo y comparte este video en todas tus redes sociales. Bye.